Sí, señores, para iniciar la semana, Daniel Noboa ya empezó mintiendo. Y es de que, según algunos medios de comunicación, en este caso Fact Check Lupa, Lupa Media, los cuales contrastan la información para ver si es cierto o falso, la que nos da por lo general la sociedad, en sentido más la política, manifiesta de que la situación de la reducción del costo de la canasta básica desde 2016 en el mes pasado es falso. Es totalmente falso, amigos. Y es que no tiene sentido realmente que la canasta básica tenga una reducción con la subida de los impuestos y con la reducción de los subsidios, lo cual elevó también el costo de los combustibles. Y por eso, pero bueno, para el gobierno, claro, lo importante es tratar de quedar bien, así no sea la realidad. Y eso es lo que ayer también trató de esconder Daniel Noboa, la realidad de que, por más que dijo que esto no iba a afectar la situación de la reducción de los subsidios al impacto de la canasta básica, sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer y ya se lo está sintiendo. Incluso, como les digo, estos medios de comunicación le están diciendo la cara y le sacan cifras incluso sobre la situación que está cada vez más cara, el costo de vida para la ciudadanía. Bueno, eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Breaking News. Bueno, les comentamos que Daniel Noboa, haciendo uso de su mayor talento, que es el de mentir, dijo el día de ayer que la canasta básica, el costo de la canasta básica se había reducido, lo cual también ya un medio de comunicación, Fact Check Lupa, manifestó y hicieron los contrastes y realmente no. Resultó que eso es falso. Tuvimos la primera reducción en el costo de la canasta básica desde el 2016 en el mes pasado, dijo Daniel Noboa. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que, de acuerdo a cifras del INEC, entre enero del 2016 y junio del 2024, ha habido reducciones en el costo de la canasta básica en 37 ocasiones. La reducción más considerable fue en mayo y junio del 2020, cuando la canasta básica pasó de $724 con 41 centavos a $719 con 3 centavos, casi nada. Es decir, $5 menos. Entre mayo y junio del 2024, la canasta registró una reducción de 3,98. Listo, $3 apenas. Dice que se redujo. Entonces, no es realidad. Cuando dice de que tuvieron la primera reducción del costo de la canasta básica desde el 2016, o sea, queriéndose llevar un poco también de periodo de Correa, de Moreno, de Lasso, y él es el único que ha reducido la canasta básica, lo cual es, según la información, es totalmente falso. También hubo unas declaraciones de parte de la Asamblea Nacional, bueno, para los que estaban siguiendo esta información, donde ellos afirmaron de que otra mentira que habría realizado el gobierno durante sus declaraciones el día de hoy es sobre la canasta básica. Directamente el que se manifestó sobre esta situación fue Henry Humphrey, el cual se refirió al tema de la canasta básica y dijo que es mentira que se haya reducido su costo. Es totalmente falso, pues el costo de la vida se ha incrementado, agregó. Aseguró que existe un aumento del $33 en la canasta básica del 2023 y se sitúa ahora mismo en $766 con 73 centavos respecto a las canastas básicas del 2024, que se sitúa en $799 con 73 centavos. La fuente de esas cifras dijo que es el INEC y no la Asamblea Nacional, porque como ustedes saben ahora mismo, Daniel Noboa dice que todos los ataques que está teniendo es directamente por la situación de la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional le echa tierra. Pero es que es la realidad, amigos. Ya lo hemos manifestado anteriormente. O sea, ¿cómo Daniel Noboa va a pretender que la canasta básica no suba si están subiendo los costos de producción de la misma canasta básica que son los combustibles?
y también los impuestos. Es algo ilógico. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima.